Shalom, comenzamos Besrat Hashem, estamos en el tercer shiur de Parashat Ahrei Mot Kedoshim. Ahora sí, comenzamos con Parashat Kedoshim. Esta parashá está llena de mitzvot, es una parashá muy importante. Vamos a solamente conocer por arriba las mitzvot que nos cuenta la parashá. Hay que saber que Moshe Rabbeinu a Kadosh Baruj Hu le dice de que tiene que agrupar a todo el pueblo de Israel en esta ocasión, a todo el pueblo mamash, también a los hombres, también a las mujeres, incluso también a los niños, cosa que no siempre pasaba porque algunas veces venían las mujeres, a veces no venían las mujeres, los niños no siempre venían, incluso los hombres no siempre venían, pero en esta para allá Kadosh Baruj Hu le dice Moshe Rabbeinu que traiga, que agrupe a todo el pueblo de Israel. Es muy importante que todos lo escuchen porque muchas partes de la Torah están dependientes de esta para allá, por toda la gran cantidad de mitzvot que hay, y no solamente eso, sino que muchas de las otras mitzvot aprenden de estas mismas mitzvot. Todo tipo de alajot, una le enseña a la otra, así que es muy importante que todo el pueblo esté presente. Dice Kadosh Baruj Hu, Kdoshim Tiu, Ki Kadosh Ani. Tienen que ser sagrados y separados de todo tipo de averá, todo tipo de transgresión, bien sean las transgresiones de todas las relaciones prohibidas, bien sean todas las prohibiciones, tienen que estar separados, tienen que estar alejados de cualquier tipo de pecado, ya que yo soy sagrado y separado del mundo, soy el creador y estoy en otro nivel de la creación. HaKadosh Baruj Hu es el creador y toda la creación es manos de HaKadosh Baruj Hu, pero HaKadosh Baruj Hu está por encima de todo. Entonces es óptimo y es correcto que ustedes que son mi pueblo y me sirven a mí sean también Kdoshim. Y cómo es la forma de que se va a representar en ustedes que sean sagrados, por medio de que están alejados de cualquier tipo de pecado. Y empieza la Torah contándonos varias de las mitzvot. Vamos a ver rápidamente. Lo primero de todo, HaKadosh Baruj Hu dice: cada hombre de Israel tiene que temer de su madre y de su padre. Es cierto que vimos ya en Parashat Yitro, en Aseret HaDibrot, en los 10 mandamientos, que HaKadosh Baruj Hu ordenó que hay que respetar al padre y a la madre. Pero hay dos mitzvot. Hay mitzvah de respetar al padre y a la madre, y hay mitzvah de temer de los padres. La mitzvah de respeto, nos cuentan Jajamim, que es el darles de comer, ayudarlos a vestir, a ponerle los zapatos, etc. Todo tipo de acciones que la persona le otorga a los padres. Eso es kavod. Temor es cuando la persona tiene que en cierto punto anularse frente a los padres, no interrumpirlos, no discutir con ellos, no sentarse en el lugar de ellos. Eso es temor sobre los padres. Cada cosa hay que estudiarla por sí mismo. De todas maneras, lo primero que HaKadosh Baruj Hu dice: temer de la madre y del padre. Y en el mismo pasuk interesante dice: y shimo beaviv tirau bet shaptotai tishmeru ani Hashem Elokehem. Hay que temer de la madre y del padre y cuidar el Shabbat. ¿Por qué están juntos? Se explica Jajamim, que nos viene a decir de que incluso que HaKadosh Baruj Hu les dio, le otorgó este gran nivel a los padres, que los hijos tienen que temer de ellos y también honrarlos, pero si van a venir los padres, Hashem Shalom, y van a decir que quieren que hagan Hilul Shabbat, que transgredan el Shabbat, entonces en eso no hay que escucharlos. ¿Por qué? Porque todo lo que hay que respetar a los padres es para acercarse a HaKadosh Baruj Hu, y todo porque Hashem les está dando ese privilegio. Pero si van a venir los mismos padres y van a poner a los hijos en contra de HaKadosh Baruj Hu, entonces ahí no hay mitzvah de escucharlos a los padres para pasar una transgresión, Hashem Shalom. De todas maneras, esta es la primera mitzvah que HaKadosh Baruj Hu nos dice en esta para allá. Después nos dice con respecto a que hay que alejarse de todo tipo de idolatría, incluso en pensamiento, y por supuesto la prohibición de hacer cualquier tipo de estatua o cualquier tipo de idolatría. Nos cuenta la Torah también no hacer pigul. Pigul ya explicamos en alguna ocasión de que es que la persona que hace el corbán piensa que se va a comer o que se va a arrojar la sangre, o el corbán se va a hacer fuera del lugar correcto o fuera del tiempo determinado. Eso arruina el corbán, incluso que no le haga nada físicamente, pero el simple mal pensamiento arruina el corbán. Cada vez que hagan corbán, sacrificio tiene que ser con cabaná de que eso haga gracia en los ojos de HaKadosh Baruj Hu. Nos cuenta la Torah con respecto a la mitzvah de Shlamim. De Shlamim es uno de los corbanot. Dijimos que el tiempo que se puede comer son 2 días y una noche. Después de ese tiempo pasa a ser notar. Notar es lo que sobra. Está prohibido comer ese corbán después de los 2 días. Cuando ya llega el tercer día, digamos, tenemos el primer día, noche y día, y luego ya está prohibido. Al otro día, a la mañana, se hace notar y el que lo come recibe karet, Hashem Shalom. Sigue la Torah y nos cuenta con respecto a la mitzvah de Peah. Peah Beleket. ¿Qué es Peah Beleket? Rápidamente, esto es una de las mitzvot especiales de la tierra de Israel, que cuando la persona tiene un campo en Israel y va a cosechar
su cosecha, tiene que dejar una esquina, tiene que dejar una parte del campo para los pobres, no puede tocarlo, eso tiene que quedar para los pobres. Las Mishnayot hablan cada uno cuánto es la cantidad, de todas maneras, un sector tiene que quedar para los pobres, y no solamente eso, eso es la mitzvah de Peá, y tenemos Leket. Leket es que cuando la persona está cosechando, incluso lo que sí está permitido cosechar para él mismo, pero si cuando está cosechando se le caen algunos trigos, hay que ver las cantidades, todo eso hay que estudiarlo en las Mishnayot por sí mismo. Los invitamos a nuestras Mishnayot, Mishnayot de Peá, etc. Bezrat Hashem, entonces ahí tiene que lo que se le cayó, Zeu Mishamaim, hay que dejarlo para que también lo recojan los pobres. También hay otras mitzvot parecidas que son Olelot y Peret, que nos cuenta la Torah, que son con respecto al viñedo. También hay cierta parte Olelot, hay ciertos racimos de uvas que son que no son muy grandotes. Está bien, hay que también estudiar específicamente a qué tipo de racimos se habla, que están bien flaquitos, eso también hay que dejarlo para los pobres. Y también cuando la persona está sacando, hay otra mitzvah que se llama Peret, que es cuando la persona está sacando el viñedo, las uvas, si se caen, se desarman algunas de las uvas, también hay que dejarla para los pobres. Después pasa la Torah a contarnos con respecto a la mitzvah de que está prohibido rehusar cosas de dinero. Si le dicen a la persona que te deposité o tú tienes tanta plata mía, la persona no puede mentir y decir que no, que yo no me diste nada y realmente sí tiene el dinero del compañero. También la Torah en esta para allá nos dice con respecto a la prohibición, gran prohibición, de que la persona jure en vano en nombre de Hashem, incluso no en cosas de dinero, pero jurar en nombre de Hashem en vano es una de las peores prohibiciones de la Torah, y HaKadosh Baruj Hu promete que el que va a hacer eso va a recibir un castigo muy fuerte. Hashem Yishmor Lo Aleinu, hay que tener mucho cuidado de no hacer ningún tipo de juramento en vano, y muchísimo menos usando el nombre de Hashem. Y después nos cuenta la Torah, por último, para este shiur, con respecto a la mitzvah de Sahar Sahir, si la persona tiene un obrero que trabaja para él, entonces si él trabajó en el día, hay que pagarle en el mismo día, y si trabajó de noche, hay que pagarle antes de que se haga de mañana. Eso es la mitzvah de Sahar Sahir. Cuentan los libros que Bizhut, que la persona cumple esa mitzvah, recibe en Shamay Eterá en Shabbat. Así que es muy importante no detener los pagos de los empleados. Por supuesto, hay que estudiar la halajá bien, en qué casos aplica, en qué casos no aplica. Con esto concluimos el shiur. Brajá ve'atzlajá.